Levanta largo pelotazo a la zona de Moya, sube y saca de cabeza Oliveira. La baja el pero atención que se viene con la pelota Moya. Solo va Moya. Lo fueron encaulando a Moya. Muy bien, aquí una salida. Perfecto, sale. El anticipo Tiga Rivia. La anterior es lo que puede pensar, el único que puede de alguna manera gravitar o meter ese pase, ese cuchillazo. Aquí nos tiene acostumbrado el jugador Atlético Tucumán. Ahí va Bernardito, que la pulga se me contaba fea, que está Tiga Rivia. Ahí en mano de Pulga Rodríguez. Y va recuperando la pelota. El toque corto quedaba pisado lejos de Chavenites. Tiga Rivia. Tirar de la cancha por paz el cine. ¿Final es con Fluminense o con Corinthians? ¿Qué pasa de esta llave? Juega con el ganador Atlético Mineiro. Como decíamos, por ahora está clasificando por donde Santa Fe, que es cierto, que juega con 10, pero busca. Intenta. Y hasta el final se juega esto. Va al centro para Moya. Bolivia. Entraba la pelota. Aparece Enrique. Elevando la para Badaloni. Está habilitado. Atento estaba Emanuel Oliveira. Estaba Tomás Cardona, el capitán del Tomba. Ahora en Copa Sudamericana en unos partidos. Por eso hoy se está empezando a firmar en la primera. Gede Lertora, termómetro. Mitad del terreno. El ex Belgrano de Córdoba. Oliveira que lo manda arriba. Amigo. Descarga. Cigarrillo. Pidiendo lo desesperado por el medio. Prefiere dar toda la vuelta. Llegando los primeros 10 minutos. En el primer tiempo que tenemos en Santa Fe, Ortiz jugando con lo áspero, acariciando el mismo. Y está Oliveira tocando para Escobar. Baja. Promesa y actualidad por momentos de buen fútbol. Se viene Burgoa, corta Suki, ayuda por el medio Oliveira. Oliveira se manda y a correr. Moreno va a encarar. Sigue el pulga también. Se viene. Intentaba Badaloni. Está tirando. La chica es muy adelante, el lanzador está libre. Y ahí va Vigo, va Vigo, va Vigo. Se viene, ahí está. Sí, no para de dar indicaciones. Sobre todo, se mueve Nahuel cerquita del punto penal. Atención, que vino el centro de Kevin Gutiérrez. Hacia atrás, sacaba para tiro de esquina, vino a cero. En el final de la décima, vino el centro. Queda volando esa pelota, intentaba sacarlo al bien otra vez. Rugo, que no podía en la anterior, otra vez de Ortiz.
viviendo cada encuentro como si fuera el único, el último de nuestra vida. Nahuel, descarga para Gutiérrez, le pica Enrique, balón al área, buena media vuelta, intentaba Vela. El rebote no libera, pero decía así, no. Mi abuelo decía. Sí. Quedó mal, pero no, mi abuelo decía balito si no se pasa. Colón con el Pulga por lo bajo. Oh, rebota y está la línea, acaban de sacarla, va, Esparza no puede, rebote, Dortín. Llevaba, creo la pelota Merentiel, va el uruguayo, va Merentiel, no puede sacar el latigazo, mete el freno, ahora va Merentiel, alcanza a meter el botín, justito, ahorita nomás, ingresaba también para buscar. Y bien parado Andrada, la bola que Aloni, la pide Bruneta, se viene para buscarla. Ahí va Anderín en alto, señores, el señor Saborani. Levanta la cabeza, va a Tallini, sienta para Santiago Silva, Olivera. Saliendo en Colón, la marca Bernardi, Elías avanza. El pase para Santiago Silva, la marca Olivera, el corte le queda a Aguilar. Atención con Ortiz. Centro para Olivera, ganó Olivera. Sosa escapó de la marca de Lertora. Toca Sosa con Silva, que se cayó, se patinó Silva, cortó Olivera. Moyano llegó tarde, el Pulga ahora, Moreno en offside. El Pulga tocó y se viene el central Olivera. Olivera contra el... parte de la dirigencia Zabalera. De arriba. El Pulga y el centro. ¡Morelo!
insiste de vuelta. Entregando para que salga ahora. Pitón deja esa pelota para Herrera.